Llegó, hizo falta Arturo. ¿Dónde estaba Arturo? ¿Dónde estaba Arturo? No, el escritorio de Arturo. ¿Por qué? O sea, me voy para conocer. La primera que sale eres tú, llegas allá y te he visto. Eso básicamente es. Entonces esa información le va a llegar a los brigadistas y a decir, ah, bueno, comunicación de informática. Con esa información. El escrito de un municipio se encargue que... Contrario.
La señora Gloria también está, sí, el ingeniero. Todavía falta alguien. Ay, ahí vienen, ahí vienen. ¿Qué pasaría? Ay, Dios. Ya viene. Yo estoy acá, el ingeniero. Ya. Doña Gloria también, ya estamos. Falta la señora Margaret. ¿Por qué, doña Margaret? ¿Eh? O sea, que se quedó allá. Sí, si ella le tocó acá, señor. Margaret se quedó cuidando. El sistema de alarma es una de las cosas demasiado importantes. ¿Por qué? Porque todos deben escuchar y deben saber qué hacer en caso de que esa alarma suene. ¿Ve? En el simulacro se realizó con el pito. Sí. Entonces, el pito es internacional. ¿Por qué? Porque, hombre, no hay luz. Pueden pasar muchos factores. Va a estar el pito ahí colgadito y lo voy a coger y lo voy a pitar. ¿Ve? Entonces, el resto hay que reforzar demasiado el primer auxilio. ¿Ve? El primer auxilio es una de las áreas más amplias que hay. Nosotros apenas teníamos un paciente inconsciente con una posible hemorragia, ¿bien? Entonces, eso es lo más fácil, Hay muchas cosas que tenemos que reforzar, tenemos que seguir reforzando, porque ahí no estamos jugando con muñecos, estamos jugando con la vida de nuestro compañero, ¿bien? Entonces, eso es para que ustedes lo tengan en cuenta. El momento de evacuar, resulta que hay situaciones en las cuales la gente se altera. Entonces, el que no tenía que hacer nada, vaya a hacer algo que no tiene que hacer. Bien, yo por ahí vi a alguien que miró al paciente y una vez ahí, hagámosle, ¿qué toca hacer? Y se iba a montar cuando no era brigadista. ¿Sí bien? Entonces, eso es importante. A esas personas hay que identificarlas y hay que sencillamente, venga, cálmese, salga. Que el que sé soy yo. Bien, todo mundo se debe involucrar en la situación de emergencia. El listado del personal, muy bien allá mi amiga que lo tomó. ¿Quién hizo falta? ¿Cómo se llamaba la paciente? Angie Monroy. Angie Monroy, ¿cuántos años tiene Angie Monroy? 21 años. Bien, esa información es importante que ustedes la tengan, como es una empresa tan pequeña. Es decir, ustedes deben saber que Arturo González tiene 22 años, que es de RHO positivo, que es alérgico a tal medicamento, que sufre ataques de episodios convulsivos, que está tomando tal medicamento cada tres horas al día. Básicamente, ustedes se deben conocer, y eso de estar en el backup de información, ¿bien? Para que cuando llegue a suceder alguna emergencia, entonces esa información se la vamos a brindar pues,
a la ambulancia o al personal de salud que llegue más especializado, la PH. Bien, entonces, ¿alguien tiene algo más? El extintor, recuerden, no hicimos fuego, pero entonces el extintor está en mi comando, el extintor. ¿Está bien? Pues muy bien, entonces el extintor es algo, una de las cosas también importantes, no es tan complicado, pero sí es delicado. Sí es delicado el ir a apagar el fuego porque podemos sufrir muchas quemaduras, no tenemos el equipo de protección que se debería tener, ¿cierto? Que es el traje de bomberos, ustedes conocen, de aproximación. Entonces, no hicimos fuego por la parte ambiental, nos prohibían hacer fuego, pero pues el humito ahí estaba. Muy bien por la apagar el fuego, muy bien por la evacuación del paciente. Estos ejercicios son los que nos enseñan a que individualmente, cada uno de ustedes y como empresa en conjunto, se evalúe de que realmente hay que mejorar. De que hay que mejorar, pero entonces, y también de que ya estamos en un proceso, de que estamos bien, de que tenemos unas buenas bases y que vamos a continuar con el proceso de capacitación, de que estamos, recuerden que estamos en Villavicencio, Villavicencio tiene altos riesgos de sismo, ¿cierto? Y pues puede pasar cualquier situación, eso les sirve a ustedes para acá como empresa, para sus casas, cuando vayan de paseo, para cualquier situación de emergencia, en cualquier momento, les va a servir. ¿Bien? Entonces, regalarse un aplauso a ustedes mismos. Recuerden que de parte pues, de Proteger estamos ahí para colaborarles a ustedes con toda la disponibilidad, lo que ustedes requieran, y pues para eso estamos, para colaborar, para salvar vidas. Lo que nos interesa a nosotros es salvar vidas. Gracias. 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 Muchas gracias.